El ser voluntariado de mayores pues significa estabilidad, significa comprensión, porque también estamos trabajando con mayores, ¿no? O sea, estamos compartiendo con mayores y eso nos enriquece, saber y nos llena de satisfacción saber que estamos haciendo algo que aportamos algo en la vida de ellos, ¿sabe? El entregarme a los demás, la satisfacción que he cogido en mi esta tercera fase de la vida, de ser útil, de que los demás se sientan cómodos conmigo, que los demás disfruten de mi presencia, que los demás se sientan halagados y acogidos. Sí, normalmente cada uno escoge lo que mejor le puede hacer o lo que mejor le puede desarrollar. O sea, la actividad que uno coge abarca, hay muchas actividades que uno puede hacer y elegir. Bueno, porque yo veo que aportar un granito de arena a aquellas personas que necesitan de nosotros, ¿no? Que tenemos un poquito de tiempo para compartir con ellos y ayudarle un poquito en el día a día para que tengan una vida más, mucho mejor, ¿no? Yo en ese momento, como venía anteriormente de profesional, de vendedor, pues fui a la informática. Y ahí poquito a poco fui aprendiendo. Y entonces ya con los años, los compañeros que daban clase se iban yendo. Entonces yo ocupé el puesto de uno y otros compañeros también iban ocupando el puesto a los que se iban yendo. Entonces, eso es la cosa es esa, que enseñamos para que no se pierda esto y los compañeros sigan enseñando a los demás. El centro de mayores tenían otras cosas aparte de jugar al dominó y a las cartas y me llevó a la zona de informática. En esa zona de informática fui como aprendí. Pero luego este amigo me dice, no, tú ya de aprendiz, no, tú ayudarme. Y ahí empezó la vocación de voluntariado. Yo creo que las personas, si no hubiese voluntariado, muchas personas estarían sufriendo más. Sobre todo las personas que están solas. Y que no tienen, porque todo el mundo no tiene una familia, todo el mundo no tiene a nadie, a gente que vaya a visitarlo y que les ayude y que les lleve algo. ¿Cómo podemos acompañar a los demás? O las cosas que podemos hacer. Yo misma cuando vine no sabía las cosas que me gustaban hacer. Y aquí me di cuenta cómo me gustaban las manualidades, cómo me gustaba hacer gimnasia, hacer yoga. No sabía que me gustaba todo eso y sin embargo la fui desarrollando. El voluntariado, si a ti te sale, te nace del corazón, lo puedes hacer muy bien porque yo soy una persona, yo no tengo coche, yo soy una persona que no tengo estudios, no tengo grandes sueldos, pero yo soy voluntaria y yo lo hago con gusto y lo que hago, lo hago de corazón, entonces me quedo satisfecha. Podemos dar, pero también podemos recibir, que eso es muy importante, recibir. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Por eso la palabra es muy amplia y lo que le digo, recibimos y damos compañía, amistad,
relacionarnos con otras personas.